última conferencia que, bueno, es una persona que es uno de los ufólogos, luego me corrige él, pues más conocidos, ¿no? Estamos hablando de alguien que es, bueno, reportero en prensa, radio, televisión, es autor de bastantes libros, varias series. Un libro tiene mi nombre, Rex Mundi. Es el director y fundador de la revista Planeta Desconocido y, bueno, documentalista de la serie Extraterrestres del canal Historia, por ejemplo, ¿no? Tiene un currículum muy largo, ha estado pues, en Más Allá, en La Rosa de los Vientos, en Espacio Blanco, y nos viene a hablar de un tema que creo que coincide con su último libro, que habla de coincidencias imposibles. Os quiero presentar a Josep Guijarro. Hola, muy buenas tardes. Me han pedido que os hable un poquito antes porque tenemos algún problema con el PowerPoint. Se ve perfectamente en el ordenador, pero no lo podemos poner en la pantalla principal, y es la guía en el camino hacia la coincidencia. No sé yo cuántos de ustedes habrán experimentado alguna vez, en alguna ocasión, esa sensación mágica en la que momentáneamente piensan en alguien que a lo mejor hace años que no tenían noticias, pues, de ese amigo, esa amiga de la infancia, o del que no tenían noticias simplemente desde hace algún tiempo, y repentinamente, mágicamente, no saben por qué ni cómo, como si hubiera habido una especie de onda telepática, les llaman. O, qué sé yo, van a algún sitio e inesperadamente se encuentran con aquella persona de la que estaban hablando, ¿no? Son lo que llamamos coincidencias. El fascinante mundo de las coincidencias es el que voy a tratar de exponerles a continuación. Y es un mundo en el que, además, todo lo que tiene que ver con ellas ha revolucionado el mundo de la física cuántica y ha revolucionado el mundo de nuestra percepción y de nuestra... Ahora sí, bueno, pues ya creo que podemos empezar. Vamos con la primera y vamos empezando. Les decía que es un mundo mágico, habida cuenta de que no entendemos el cómo ni el por qué las coincidencias acuden a nosotros, y sobre todo acuden a nosotros en momentos de nuestra existencia que parece que lo necesitemos, como si fuera una especie de empujoncito, de camino a seguir, de señal hacia un destino. ¿O es que no existe el destino? Es una de las preguntas que, cuando yo empecé a la investigación para este libro, me planteé muy seriamente. Si existía o no un destino final, y que todas las cosas que nosotros estamos viviendo en el fondo no son sino puntos que nos conducen a ese destino. Y es verdad, tenemos un libre albedrío. Yo puedo decidir irme por esa puerta o por aquella otra, y a lo mejor encontrar por aquí la muerte y por ahí el paso a otro universo, ¿no? Y la decisión la tomo yo, pero ¿quién me dice si esa decisión que yo creo haber tomado no es la que estaba prevista inicialmente? Existe, por tanto, el libre albedrío. Existe, por tanto, la casualidad, el azar, la sincronicidad. Son palabras que, pese a que solemos referirnos para lo mismo, son cosas distintas. Y es que hasta prácticamente los años 20, este hombre, Albert Einstein, teníamos, gracias a él, gracias a su física, una concepción del mundo de que toda causa tenía un efecto. Es decir, siempre que sucede un hecho A, ocurre una consecuencia que llamamos B. Siempre que sucede A, siempre sucede B, y si A y B están cerca en el tiempo, pues tenemos que deducir que A y B están relacionados, ¿no? Así es como se hace una ley en física, en ciencia. Así es como Einstein lo concebía, ¿no? Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, si España, que ha sido, es y probablemente será un nido de corrupción, ¿no? Los ERES, la Operación Brugal, Pokémon, Campeón, Nos, Bárcenas, en fin, todo está lleno de mierdas. Esto no son ovnis, son mierdas. Si esa es el efecto, la causa de eso, ¿no?, ha sido la corrupción. Luego, los corruptos, si hay corruptos, la consecuencia es que fueran a la cárcel, a la mierda se puede ir. Tendrían que irse a la cárcel, ¿no?
pero no es siempre así. No es siempre así. Pasamos a la siguiente. No siempre es así. Hay cosas que rompen el universo de las causas y el efecto. Según la ciencia, por tanto, no hablamos de casualidad, sino que hablamos de probabilidad. Así, por ejemplo, tenemos una entre 88.000, ahora ya son 100.000, pero bueno, una entre 100.000 de ganar la lotería. Probabilísticamente, hay una persona de 100.000 que le va a tocar. Pasamos a la siguiente. Tenemos una de 2.320.000 de que seamos alcanzados por un rayo. Y pese a eso, yo les aseguro, cuando empezaba con la promoción de Coincidencias Imposibles, estuve en Radio Nacional de España, en el programa La Noche en Vela, y nos llamó una señora de Galicia que había sido alcanzada 3 veces por un rayo. No una detrás de otra, ¿no? Sino que un día le alcanza un rayo, otro día le alcanza otro rayo y otro día le alcanza un tercer rayo. Mire, esa mujer rompió toda la probabilidad. Si de una persona, de cada 2.320.000 personas le alcanza una o un rayo, esta mujer equivalía a haber sobrevivido a una explosión de tipo atómica. ¿De acuerdo? Y sin embargo yo le pregunté, ¿y le pasó algo? Y dice, bueno, me tuvieron que dar un poquito de masajiños y los piscinios porque se me había quedado como amortizados. Punto. No hubo nada más. No hubo nada más. Eso es probabilidad, o es que esta mujer estaba predestinada a sobrevivir a esos acontecimientos. Pasamos a la siguiente. Y fíjense ustedes, hay una probabilidad entre todo este larguísimo número de que las cartas aparezcan ordenadas, pasamos a la siguiente, de as al rey, ordenadas de esta forma. Esa es la probabilidad. Más sin embargo, cabe la posibilidad de que un buen día seamos los agraciados, extendamos después de barajar las cartas y nos salgan así, y en ese caso nos sorprendemos porque hay un orden. Dentro de ese azar hemos dicho, ostras, hay un orden, hemos reconocido un orden. Y eso es lo que llamamos una coincidencia imposible. Algo que, por remoto que nos parezca, cuando nos acontece a nosotros, impacta de tal manera en nuestra conciencia, en nuestra percepción del mundo, que ya nada vuelve a ser igual. En el caso de que nos ocurriera esto, ¿eh? Si estamos pensando en una persona y nos llama, pues hombre, nuestra vida va a seguir igual, o igual no. Esa es parte de la magia de las coincidencias. Miren, sigamos con el esquema del mundo ordenado. En el mundo físico, en estas 3 dimensiones en las que habitamos, alto, largo, bueno, ancho y largo, ¿eh? Ya me cambiaba yo las coordenadas. Por cierto, las coordenadas son también fruto de las coincidencias. No sé si saben que el inventor de los ejes X, Y y Z fue René Descartes. Descartes, qué bien queda, ¿eh? René Descartes, que era filósofo, matemático, en fin, un hombre, un prohombre de su época, pasaba largas temporadas en la cama porque era muy propenso a enfermar. Y un buen día, pues entra una mosca en la habitación. Entonces el hombre, que no tenía otro entretenimiento, dice, ¿de qué manera yo podría calcular la posición de este díptero en todo momento y condición? Y se le ocurrió que trazando ejes podía determinar el punto exacto en el que estaba la mosca, sin hacer la aritmética. Fíjense qué casualidad. Según esto, yo sé que este hombre, esta cámara que tengo aquí enfrente, está aproximadamente a unos 2 metros de mí, a unos 3 metros y medio de la pared y probablemente a unos 15 metros del fondo. Si yo le doy esas coordenadas espaciales en un entorno a cualquier persona que podría estar en, qué sé yo, en Perú o en Zeta Reticuli, me da igual, podrá calcular el lugar exacto en el que este señor, que se llama Miguel Ángel, se encuentra. ¿De acuerdo? Esto es fácil cuando hablamos de materia. Pasamos a la siguiente. ¿De qué manera o por qué les cuento todo esto? Porque la física cuántica ha venido a dar una vuelta de tuerca al mundo físico y a nuestra realidad, determinando que todo está conectado. Todos somos materia, nuestros átomos ocupan un lugar en el espacio, ciertamente, en base a esos ejes que les decía, pero es muy curioso, porque si nos vamos al mundo subatómico, yo cojo
una sola partícula que conforma a Miguel Ángel. Y me llevo esa partícula aquí. Y cojo otra partícula de Miguel Ángel y me la llevo al extremo de ese sofá. Y le aplico un electroimán a esta partícula. Aquella partícula que no tiene electroimán, instantáneamente, reacciona como si tuviera un electroimán. ¿Cómo pasa la información de aquí a allí instantáneamente, más allá de la velocidad de la luz? Por lo tanto, deja de ser una constante del universo. Para que A y B estén interconectadas, y me pregunto yo, cuando nos pasen coincidencias, ¿puede de algún modo existir una especie de conexión invisible entre los seres humanos que haga que de alguna manera reaccionemos del mismo modo en función de determinados parámetros por esa unión, llamémosle cuántica? Eso que se llama entrelazamiento cuántico, eso que les estoy contando. Y según los físicos cuánticos, tiene que ver con que antes del Big Bang, que no el Big Ben, que este es el reloj de Londres, el Big Bang, la gran explosión del universo, toda la materia del universo estaba condensada en un único punto. Imagínense ustedes, todo el puto universo en una misma chinchera, todo ahí condensado. Y en el momento en el que se produce la gran explosión, las uniones atómicas que existían en toda esa materia apelmazada se han ido separando y separando y separando y separando, pero siguen manteniendo un lazo. Cuando los místicos, cuando las escuelas de misterios nos hablan de ir unidos al uno, en el fondo están haciendo una alusión prácticamente simbólica a esa concepción que hoy día tiene sentido desde la perspectiva de la física cuántica. Y descubrimos otra cosa importante, por tanto. Y es que, por lo tanto, si nuestra materia, los átomos, y la energía, la onda electromagnética, están todas juntas, es que nosotros, seres humanos, somos onda y materia a la vez. Y es muy curioso porque cuando nosotros nos imaginamos un átomo, y con sus neutrones, sus protones y sus electrones alrededor, si imaginamos que el núcleo, esos neutrones y protones que están en el centro, fueran el equivalente a una pelota de baloncesto, ¿de acuerdo? ¿Saben a qué distancia estarían circulando los electrones? Pues si esa pelota estuviera aquí ahora, sería la Serra de Collserola. Es decir, que nuestra materia es esencialmente vacío, es esencialmente espacio. Y cuando yo le doy la mano a este hombre, por lo tanto estoy intercambiando átomos, de mis átomos a sus átomos, porque mis espacios vacíos chocan con sus espacios vacíos. Y solo por ese hecho puedo notar si tengo buen feeling o mal feeling, si tengo buen rollo o mal rollo. Lo que llamamos premonición puede explicarse desde una perspectiva física, porque nuestro intercambio energético ya nos está proporcionando información, porque todos provenimos de ese mismo punto, porque todos provenimos de ese tipo. Pasamos al siguiente. Por último, ya no les castigo más con el tema física cuántica, vamos a pasar a ejemplitos que son más divertidos. Schrödinger. ¿Conocen la paradoja de Schrödinger, no? Schrödinger propuso que si cerrábamos un gato dentro de una caja en el que hay un pedal sujeto, que activa un mecanismo, pues que pone en marcha o un veneno o una carga nuclear, pueden ocurrir dos cosas. Cerramos la caja y el gato puede accidentalmente tocar ese pedal y por lo tanto cuando lo abramos está muerto, o puede no haberla tocado y en consecuencia está vivo. Que está rico. ¿Perdón? Que está rico. Un poco sádico, sí. Pero era un experimento teórico, ¿eh? No puso ningún gato. Hay que aclarar. El caso es que hasta que no abramos la caja, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Llegaba más aún. Decía, es que el gato está vivo y muerto a la vez. Es decir, solamente cuando nosotros abrimos la caja hemos elegido una de las dos realidades. Pero en el espacio-tiempo, por el hecho de someter al gato a esa decisión vital de vivir o no vivir,
se ha producido un universo paralelo en el que el gato vive y otro universo paralelo en el que el gato está muerto. Y vuelvo a lo que tiene que ver con las coincidencias. Y si cada una de nuestras decisiones, si cuando decidimos continuar con nuestra pareja o simplemente dejarla, está abriendo un universo paralelo, si cada vez que nosotros decidimos dejar de practicar ese deporte de riesgo, abrimos un universo paralelo, si cada vez que decidimos ir a trabajar o no ir a trabajar estamos abriendo universos paralelos, hay tantos Joseps paralelos como posibilidades hay. Y en consecuencia, las coincidencias serían, a mi juicio, resintonizaciones hacia el espacio común, hacia el destino final. Así que, yo no sé si ustedes lo han entendido, pero como decía aquel anuncio de la Bayer, yo sí, pero mi muñeca no. Pasamos a la siguiente. ¿Lo has entendido ahora? Yo sí, pero ella no. Eso. Suele pasar. Espero que lo hayan entendido. Hasta aquí la pequeña, pasamos a la siguiente, la pequeña historia, digamos, previa o preámbulo científico previo a lo que quiero sostenerles. Y es que, si existe un destino, estamos generando con cada de nuestras decisiones N universos paralelos, y esas coincidencias, lo que vendrían a ser, eran resintonizadores al hilo principal para conducirnos al final a donde estaba previsto que todo ocurriera. Y si no, ¿cómo podemos explicar sucesos como el de María de Villar? Seguramente la recuerdo. María tiene un accidente con su bólido en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña. Esta mujer tenía un sueño. Ese sueño consistía en ser piloto de Fórmula 1. Y poco antes de que pudiera alcanzar ese sueño, estaba haciendo de piloto de pruebas, inexplicablemente, porque tampoco iba a una velocidad asombrosa, el coche pierde el control del coche y se estrella contra un camión. El golpe lo recibe por entero en la cabeza. Las lesiones son brutales y nos acompañamos de esa imagen de ella sonriente y con su parche en el ojo. Tuvo que cambiar sus sueños de ese Silverstone, de esa Fórmula 1, a valorar lo que tenía cerca suyo, su familia, su entorno, sus amigos, valorar que la vida le había dado una segunda oportunidad, y para contar esa enorme fuerza decide escribir un libro en el que contar su historia de cómo ha superado ese trauma brutal. Y un año después muere en la habitación de su hotel, aparentemente no de las secuelas que había provocado el accidente, sino como que la parca, como que la muerte tenía una suerte de destino reservado para ella. Es desde luego una coincidencia terrible, ¿no? Que se salve de un accidente mortal, que no es tal, y sin embargo la cita con la muerte queda aplazada un año después. O lo que le ocurrió a esta otra mujer. Todos los casos que les expongo han sido comprobados personalmente. Mavis Jackson. Esta es la Catedral de Cristal, que como ven es enorme. Está en Garden Grove, en California. Son 3.000 asientos, el órgano tubular más grande de América. Esta mujer trabajaba cerca de esta iglesia. Todos los días, durante los 7 años que estuvo trabajando allí, estuvo diciéndose, algún día tengo que entrar, algún día tengo que entrar, algún día tengo que entrar. No entró, ninguno. Hasta que un buen día, cualquier día al azar, un domingo, se viste con sus mejores galas y se va a misa. A escuchar el oficio, los niños cantar, bien, hasta ahí, perfecto. Toma al azar uno de los 3.000 asientos. Y cuando termina el oficio, se da cuenta que hay una joven que está sentada a su lado. Y trata de entablar una conversación con ella. Oye, ha sido encantador, ¿no te parece? Sí, sí. Bueno, pero en realidad yo estoy aquí con una misión. ¿Así? Dice, sí, estoy buscando a mi madre biológica. Ah, pues fíjate, te entiendo perfectamente porque cuando yo era joven tuve que dejar a una niña en adopción. ¿Y recuerda usted el día de su cumpleaños? Mira, el azar quiso que de esos 3.000 asientos y los 365 días del año fuera elegir el asiento contiguo y el día concreto en el que tenía que encontrarse con su hijo biológico.
no me digan que esto no es para considerar que hay un algo que controla nuestras vidas. Como sorprendente es el caso de Jerry Bronson. Este hombre resulta que decide ir a cazar patos con un compañero suyo que se llama Mac Anspensi a una bahía que está justo enfrente de Nueva Orleans. Hay una islita con unos patitos y los tíos estos pues iban a cazar patos con un perrito. Desoyendo el parte meteorológico que aconsejaba quedarse en casa porque había olas importantes previstas para ese día y una niebla brutal. Ellos, sin embargo, se alejan unos 5 kilómetros de la costa cuando un golpe de mar, ¡zas!, les tumba la barca y quedan este hombre, Mark, que ya era un hombre mayor y por lo tanto no podía defenderse adecuadamente contra los rigores del mar, y Jerry, que tiene el dilema inicial de decir salvo al perro o salvo a mi amigo. El perro ve que se aleja, entonces ya ha tomado la decisión, el destino por él, dice pues me quedo con mi amigo, porque no soy capaz de ir nadando 5 kilómetros con este mar, no veo además, es muy fácil que me pueda desorientar y tomar un rumbo inadecuado, y ese hombre va a caer en hipotermia, estamos hablando de un mes de diciembre. Deciden quedarse. La única cosa que han logrado salvar del naufragio es un remo, que han clavado en el fondo del mar, vamos. Y ahí están, viendo pasar el tiempo. Jerry no era un hombre creyente, ni mucho menos. Es más, había tenido alguna que otra bronca con su hermana, que sí era una mujer devota. Pero en aquel momento le salió de dentro mirar al cielo y pedir, Dios mío, dame una segunda oportunidad, mándame un barco. Estas fueron sus palabras textuales. Y casi como una aparición, ve dibujarse en medio de la niebla la cruceta de... Bueno, él piensa que es la cruz de Dios primero, pero es la cruceta de un barco. Da un respingo y él piensa inmediatamente, estamos a nivel de mar, con una niebla, no nos van a ver. La única cosa que he logrado salvar, que es el remo, ato mi camisa y la hago de bandera para que nos vean. Y efectivamente, van y lo salvan. Lo fuerte es, ¿adivinan cómo se llamaba el barco? Segunda oportunidad, Second Chance. Esto es como aquel chiste de Eugenio, ¿no? Que esperaba, estaba ahí colgado del barranco y le pide, mándame unos ángeles de Dios, ¿verdad? Y viene a pasar el helicóptero, la barca y no sé qué, y al final dice, cae, no me has mandado los ángeles de Dios, y bueno, y el helicóptero, la barca y lo demás, pues está igual, se le cumplió. Pasamos. Por cierto, este hombre ahora es reverendo en una iglesia de Nueva Orleans. Cambiado la vida. Bueno, este es el caso con el que abro el libro y que además me pareció un caso extraordinario. Cuando lo escuché por primera vez, lo investigué, me di cuenta que no era exactamente como lo contaban, pero aún así sigue teniendo un impacto brutal. Laura Paxton, pasamos al... Dale al botoncillo para que la vean. Esta es su cara actual. Pero esa mujer, cuando vivió eso, les voy a contar, tenía 10 años. Laura Paxton vivía en una localidad del sur de Inglaterra y se fue a celebrar el 50 aniversario de bodas, ahora ya no lo sabe, no llegamos a los 2 años de matrimonio, pero bueno, 50 años de bodas de sus abuelos. Muy bien, casa llena de globos dorados con el 15 birthday, ¿no? El 50 aniversario de los abuelos, y el abuelo no se le ocurre otra cosa que decir, mira, ven, coge una etiquetita y pone devolver a Laura Paxton y escribe la dirección, la pega en un globo y le dice vamos, se la lleva al jardín y lo suelta, y del globo sube hasta que se pierden las nubes, un globo de helio. 225 kilómetros más al norte, el globo de helio cae deshinchado. ¿Y dónde cae? En el jardín de una casa. ¿Y cómo se llama la propietaria de esta casa? Laura Paxton. ¡Igual que ella! Claro, pasamos a la siguiente. Cuando la siguiente Laura Paxton, que es esta, ve su nombre impreso, dice, oh, come on, ¿qué ha pasado aquí?
decide, estamos hablando de los años 90, todavía el internet no es como ahora, ni los WhatsApps, le manda una carta a la dirección en la que le pone el teléfono. Y se llama por teléfono. Los padres, porque ya son dos niñas que también tenía 10 años, me olvidé decirlo, las dos, con el mismo nombre y la misma edad. Bueno, ahí abre una sinfonía de coincidencias brutal. Resulta que las dos niñas tenían tres mascotas cada una, y además las tres eran idénticas. Se trataba de un perro labrador de color negro, las dos, un conejito de indias gris, que sin pactarlo decidieron llevar las dos el día en el que se encontraron, y un conejo blanco. Y el día del encuentro van las dos vestidas idénticas, imagínenselas, ahora no son tan parecidas, pero entonces eran las dos rubitas, las dos con sus ojos azules, bla, 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 vestidas con una blusa rosa y un pantalón jean vaquero. Como para morirse, claro, estaban condenadas a ser amigas. De hecho, pasado 20 años y siguen siendo amigas. O algo que a mí me resulta asombroso, que es el asunto de las vidas paralelas. Es el caso de ese hombre, que es Amadeo de Saboya. Humberto de Saboya, perdón. Humberto de Saboya resulta que se va a la localidad de Monza, en Italia, a presidir unos juegos atléticos que tenían que suceder al día siguiente. Y resulta que la noche anterior se va con su séquito, pues de cena, a una pizzería, a una trattoria en Italia, no sé cómo otra cosa, que pasta y pizza. Pasta y pizza. Bueno, como es lógico, el dueño de la pizzería sale a saludar al monarca y el séquito empiezan a partirse la caja de la risa. Porque el pizzero y el rey eran dos calcomanías, eran idénticos. Coño, que no puede ser, que sí, que sí, que tal. Y empiezan a hablar. Los dos se llamaban Humberto. Los dos se casaron el día 22 de abril. Y además, sus mujeres, ambas dos, se llamaban Margarita. Sus hijos fueron bautizados como Vittorio. Esto, hasta cierto punto, puede ser normal, porque son muchos las personas que cuando tienen un hijo, y más en aquella época, solían poner el nombre de los monarcas. Pero no deja de ser curioso, porque además, el mismo día en el que el rey fue coronado, en 1878, este hombre abría su trattoria. Con lo cual, el rey se quedó tan flipado que le nombró, le dio una medalla de una asociación italiana y le invitó a que al día siguiente le acompañara en el palco. Bueno, pues vale, nos vemos mañana, perfecto. Ahí queda la cosa. Y al día siguiente, el pizzero no va. Y el rey pregunta a su séquito, pero oye, ¿podéis averiguar qué le ha pasado a este? Y le traen una noticia brutal. Y es que resulta que mientras se dirigía al estadio, una bala anarquista, de las revueltas que se estaban produciendo en aquella época, accidentalmente le da y le mata. Y dice, majestad, no va a poder venir Humberto porque le han asesinado. Bueno, pues ¿sabe qué? Iremos al sepelio. Pero el rey tampoco fue al sepelio. Porque esa misma tarde, Humberto fue asesinado por un anarquista que salió de entre la multitud y dentro del carruaje le pegó tres tiros causando su muerte. Es decir, habían nacido el mismo día y habían muerto el mismo día con un margen de horas. Y además, fíjense ustedes la cantidad de sincronicidades. Es muy curioso porque el tema de los dobles, esto estamos hablando de doble vida y de aspecto físico, ha llegado a extremos verdaderamente sorprendentes. Yo no sé si saben que la primera vez que se tomó las huellas dactilares para la identificación en Estados Unidos fue por culpa de este hombre que se llama Will Best y fue en la penitenciaría de Leavenworth en Kansas en 1903. Notas de arriba, que no es el mismo del de abajo, llega a la penitenciaría y el funcionario de prisiones le dice, tú macho, ya has estado aquí, ¿eh? Y dice, no es la primera vez que me detienen. Sí, sí, eso dicen todos. Que no, que tú has estado aquí. Señor, que le aseguro que yo no he estado nunca aquí. Y el hombre, que era muy fisionomista, se va al archivo y saca la foto de abajo. Que son como dos gotitas de agua. Es que yo no veo la diferencia. Tal vez sí, un poco en la nariz, ¿no? No sé. El caso es que, para colmo,
no sabía cómo se llamaba, William Best. Se llamaba igual. Pero efectivamente el análisis dactilar demostró que se trataba de personas distintas. Es decir, que todos nosotros, por esas cosas que antes les contaba de la física cuántica, tenemos dobles especulares. Porque lo que dice la física es que la cantidad de combinaciones que los átomos pueden realizar no es infinita, sino que tiene un número determinado. Ahora, puede ser que nuestra misma composición haya coincidido, pues qué sé yo, de nuevo les cito Zeta Reticuli, o puede que haya sido en Kansas City, o puede que haya sido en Sabadell. Entonces, si ha coincidido que es en Sabadell, pues voy a tener muchas más probabilidades de encontrarme con mi otro yo, con mi alter ego, que si estoy en Kansas o en Zeta Reticuli, ¿es cierto? Y esto ya lo han empezado a averiguar algunos famosos. Miren, sorpréndanse. Es el caso... Genial, ¿verdad? Nicolas Cage. Y este es un personaje de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos que de verdad, que no está retocado, que no es Photoshop, que son dos góticas de agua. Pasa. John Travolta. Con otro personaje de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Pasamos así. Eddie Murphy. Hey, a mí me dicen que esto lo han sacado de un fotograma de una peli y me lo creo. Cambiamos. Orlando Bloom. No me digan que no es sorprendente. Siguiente. Bueno, o sea, yo les recomiendo, estos son conocidos, pero hay un fotógrafo canadiense que se ha dedicado a buscar los dobles especulares de las personas no conocidas, es decir, a la tendera que tiene en su casa, y ha empezado a buscar por el mundo, gracias a las redes sociales, Facebook, Twitter y demás, y ha recopilado en unas fotos que son de lujo a personas que son dos gotitas de agua y no tienen ningún tipo de parentesco genético. O al menos eso dicen ellas, ¿eh? Era una broma. Otra coincidencia es esa vivida personalmente por mí. Porque mientras redactaba el libro, he tenido 50.000 coincidencias. Y cada una tenía que ver con las cosas que estaba escribiendo. Cuando estaba escribiendo esto de los dobles, sucedió que todos los días me dejan en el tren un ejemplar de La Vanguardia, gratis. Y al leer las páginas de opinión, veo una ilustración de Spiderman, pero coño, que en lugar de la cara de Spiderman está mi cara. De verdad, no la he traído, pero les aseguro que era mi cara. Pasamos a la siguiente. Estamos con la serialidad, es verdad, porque sí hemos conocido ya algunas de las reglas de cómo funciona el mundo de la coincidencia. Y sabemos, lo dicen los dichos, no hay dos sin tres. Esto refleja una evidencia de cómo funciona la casualidad. Siempre hay series, ¿eh? Hay una que me parece sorprendente, que es la Hugh Wiggins. Este hombre, que es el padre de la serialidad, se llama Paul Cameron, y quedó absolutamente obsesionado con ella, a tal punto que se pasaban largas horas en los parques, pues viendo si una persona llevaba bombino o llevaba sombrero, si llevaba... iba vestida de verde o de azul, si llevaba bastón o no llevaba bastón, para establecer series. Llegó a establecer una especie de algoritmo muy parecido al que utilizan las empresas de estadística o las aseguradoras o para calcular los números de la lotería, algoritmos que permiten determinar cuándo y cómo pueden suceder determinadas cosas. Pero eso nos llevaría a un terreno un tanto cenagoso en el que no pretendo entrar. Pero sí les quiero contar alguna coincidencia serial para que ustedes juzguen. Caso de Hugh Williams, nombre que les ruego memoricen o se guarden ahí en memoria, porque resulta que el 5 de diciembre de 1766, un barco con un montón de pasajeros que viajaba estrecho de la Mancha en dirección al mar de Maine es pasto de una tormenta y naufraga. Mueren todos los pasajeros, salvo uno, que se llama Hugh Williams. Un siglo más tarde, otro 5 de diciembre de 1866, otro barco que pasa en el mismo sitio, vuelve a naufragar, mueren 65 personas, queda un único superviviente que se llama Hugh Williams.
dos siglos más tarde, es decir, hace dos años, hay un accidente de una embarcación de recreo, un pequeño velero, con 14 ocupantes. Quedan a la deriva, van muriendo de hambre, otro que cae por la borda, queda un único superviviente, ¿adivinan su nombre? Hugh Williams. De manera que, cuando vayan a hacer un crucero, pidan la lista del pasaje, sea un Hugh Williams y digan, aquí no me sumo yo. Pasamos. La serialidad, bueno, esto ocurrió hace un par de años, recordarán ustedes, un autobús en Cieza, Murcia, 40 y tantos muertos. Ese mismo autobús, el año anterior, había protagonizado otro accidente. Es decir, la serie siempre se produce, y como digo, no hay dos sin tres. Ustedes reparen, ¿cuál? Hemos estado décadas sin accidentes aéreos, ¿verdad? Se pierde el famoso M340 de Asian Airlines. Desde entonces, ¿cuántos accidentes aéreos entre el Desert Van Wings, los dos aviones de la Asia Airlines? Estamos viviendo un mogollón de historias. Dicen, no, es que los medios focalizan. No. Es que son series. Y a las series, a las malas series, a las malas rachas, hay que romperlas, como sea. ¿No les ha pasado o no han oído de alguien que ha perdido el trabajo, pierde el trabajo, la mujer, el piso? Es decir, la mala racha, cuando viene una cosa mala, no vienen solas, ¿eh? Siempre hay que intentar romper eso para reconducir nuestra línea espacio-temporal. Si no, vamos cayendo en una especie de caos. Bueno, esto era un otro autobús. En este caso, dos días más tarde en el de Cieza, otro accidente de autobús. Pasamos a la siguiente. Claro, ustedes, después de escuchar todo esto, dirán, este hombre me está contando aquí unas batallas, pero ¿puede ser verdad o no puede ser verdad? Porque en el fondo, las coincidencias no dejan de ser reconocimiento de patrones. Les digo, si siempre que pasa una cosa, pasa otra, eso es un patrón, ¿no? Si lo podemos sistematizar con las famosas fichas del dominó, si yo les digo 4 blanco, 4 1, 4 2, 4 3, la siguiente es 4 4. Muy bien. Ustedes saben llegar al 4-4. Han establecido un patrón, una serie. Hay series mucho más complicadas. Nuestra mente. Tira un momentito para atrás. Nuestra mente, digamos, gracias a milenios y milenios, a millones de años de evolución, ha ido preparándose para ir reconociendo patrones. Y se nos da bien reconocer patrones, porque son buenos para nuestra supervivencia. Si escuchamos un ruido amenazante, cuidado, puede haber un depredador, ¿eh? Si vemos a un tío con mala pinta o a una chica con mala pinta, es cuidado que me van a abrir la cartera, ¿no? Estamos reconociendo patrones durante todo el día. Pero a veces, nuestro cerebro tiende a rellenar huecos que no existen. Y me pregunto, ¿podríamos hacer algo parecido con las coincidencias? Ahora sí. Por ejemplo, ¿alguien es capaz de leer lo que dice aquí? ¿Este mensaje? Es para probar. Sirve. Como nuestra mente puede hacer cosas impensables. Les voy a llevar a todos a la escuela. Aquí dice 3573M3M54J3. ¿De verdad o no? Sí. Sin embargo, todos hemos leído un mensaje. Ese mensaje sirve para probar cómo nuestra mente puede hacer cosas impresionantes. ¿Impresionantes? ¿Qué hemos hecho? Nuestro cerebro ha rellenado los huecos. Ha intentado establecer un patrón. ¿Y la verdad cuál es? La verdad es que aquí dice un mensaje o aquí dice 3573M3. Luego, ¿y si nos estamos haciendo aquí, con perdón, una paja mental con el tema de las coincidencias? Y a lo mejor no quieren decir nada, sino que porque se nos seduce, porque creemos que así nuestra vida es mejor, tendemos a interpretarlas de una determinada manera. Eso es lo que hace el sistema de atención reticular ascendente. Se llama SARA, sistema de atención reticular ascendente. Y es el responsable de que cuando una mujer queda embarazada, dice, anda, pues si no dejo de ver mujeres embarazadas a mi alrededor. O si te has partido un brazo, empiezas a ver brazos enyesados por todos lados. O te piensas cambiar de coche y empiezas a ver el mismo coche, el mismo modelo que tú pensabas. Porque has focalizado la atención en buscar un determinado patrón. Entonces hay que estar atento, porque muchas de esas coincidencias podrían ser en realidad SARAs.
no Sara Spinelli buenas, no, Sara Spinelli de sistema de atención reticular Spinelli. Y esto nos ocurre no solamente con las frases, nos ocurre también con lo que se llaman pareidolias. Por ejemplo, ¿qué ven aquí? ¿Ven a una mujer o ven a un señor tocando un saxo? ¿O ven aquí una cara frente a frente o en realidad están viendo una copa? De nuevo, nuestro cerebro trata de engañarnos, trata de rellenar los huecos con lo que entendemos es un patrón. Y esto ha traído también consigo alguna que otra consecuencia curiosa, porque podía haber cambiado el signo de nuestra historia, y a lo mejor en lugar de estar aquí libre pensadores, en un país que con más o menos democracia se nos permite pensar, hablar y decir lo que nos da la gana, pues si hubiera triunfado Hitler en la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor todos estaríamos aquí Heil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que este crucigrama fue publicado en el London Daily Telegraph a partir del mes de mayo, por lo tanto un mes antes del famoso desembarco de Normandía, que ustedes saben fue el momento en el que el signo de la guerra cambió en contra de los intereses de los nazis. El caso es que alguien, un coronel, se dio cuenta de que cada día aparecía en el crucigrama una palabra clave de las que ellos estaban utilizando para las misiones. En este caso he cogido la de Utah, que era el nombre clave de una de las playas del desembarco, pero en días sucesivos pues salieron Mulberry, Neptune, Overlove, que son todos los nombres clave de las operaciones. Y ahí se reconoció el patrón. Aquí hay un nazi que sabe, es un espía, que sabe lo que vamos a hacer y está pasando a través de los crucigramas la información a Hitler. Cogen y detienen al hombre de los crucigramas. Le ponen, bla, 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 venga, tú trabajas para los nazis, ven, pam, 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 que pin, que pam, que pum. Lo ponen allí, mirando para Cuenca. Y el hombre viene, no sé. El patrón solamente estaba en la mente sucia de los aliados, que creían, estaban intentando ver espionaje donde no lo había. El hombre, por puñetera casualidad, estaba no pasando información, sino utilizando al azar palabras como podía haber utilizado cualquier otra. Pero reconocieron el patrón. Y a partir de ahí se desencadenó esa determinada historia. ¿Cómo? Hasta ahora hemos visto desde el punto de vista físico, ¿verdad?, de los universos paralelos, pero hay una dimensión que a mí también me gusta mucho, que es la dimensión psicológica de las coincidencias. El padre es las coincidencias en psicología se llaman sincronicidad, y el padre es Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que ustedes saben, era socio, discípulo de Freud, estaba trabajando con el asunto de la hipnosis sobre pacientes de tipo histérico, y una de las pacientes que estaba tratando era una mujer muy racionalista, cabeza cuadrada, que no había forma de que avanzaran en terapia porque la mujer tenía que pensar en el porqué de todo, y claro, no se abría. Y un día esta mujer le está contando un sueño en el que aparece un escarabajo dorado. Y cuando le está contando eso, nota un tintineo detrás, procedente de la ventana que tenía, y al girar se advierte que hay un escarabajo dorado que está como intentando entrar en la habitación. Cuando él verbaliza aquello, dice, anda, si es un escarabajo dorado, la mujer echa a llorar, entra en catarsis y se abre la terapia. Y Jung se queda meditando y dice, esto es una sincronicidad, que me hablen de una cosa y justo, ¡zas!, en aquel momento aparezca, como que el hilo o la frontera entre el sueño y la realidad es mucho más estrecha de lo que creemos, y que eventualmente el mundo de los sueños interacciona con el mundo real, proporcionándonos información y materializando lo que llama arquetipos. Cuando echamos al azar tres monedas y deducimos una parte del chin, volvemos al azar, boom, y así hasta siete veces, sacamos una figura de Li Qing, cogemos el libro de Li Qing, o en lugar de Li Qing lo hacemos con un libro de ángeles, abrimos al azar un libro de ángeles,
y leemos el mensaje de ese día, dices, cojones, si es lo que me preocupa a mí. ¿Casualidad? No, según yo, sería sincronicidad. De hecho, lo que les contaba de la física cuántica y la psicología es gracias a uno de los que fue su paciente, Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli fue premio Nobel de física por ser uno de los padres de la física cuántica, y el hombre, digamos que no tenía muy buena suerte, especialmente con las mujeres. Se enamoró de una cabaretera que le ponía los cuernos día sí, día no, o día sí, día también a veces, y al enterarse el hombre de que iba arañando los techos, pues dice, pues ahora me voy a volver aquí un fucker, y se puede imaginar, ¿no? Empieza en el alcohol, prostitutas, el hombre queda hecho un despojo, cuadra una mente súper brillante, y los alumnos, porque Carl Gustav Jung ni siquiera le trataba, eran sus alumnos, cuando los alumnos dicen, profesor, este paciente que tenemos creo que le sirvía muy bien, empiezan a trabajar en conjunto en su terapia, en avanzar en la terapia y a la vez en proyectar a través de sus sueños lo que sería la física cuántica. Y gracias a eso adquiere un premio Nobel, una sincronicidad muy, muy curiosa. Obviamente hay muchas aplicaciones en el campo de la casualidad, de la coincidencia, ¿no? Hay veces, y esto une también con la teoría de la sincronicidad, yo cuento, por ejemplo, que mi propia madre, año 1975, mi padre tiene un accidente con el camión, era chofer, a la altura de Madrid, a la entrada de Madrid, a la altura de la Pegaso, y se estrella contra un camión de un volquete de tierra. Mi padre perdió el sentido. Y sin embargo, desde hacía 3 días, mi madre soñaba persistentemente que el vecino que llevaba el camión de mi padre se estrellaba contra un volquete de arena. La coincidencia era más que sorprendente. Y no tuvimos noticia de ello hasta 3 días más tarde que la Guardia Civil, porque no teníamos ni teléfono en casa, vino a avisarnos de que esto había sucedido así. ¿Fue telepatía? ¿Fue que la onda mental, ¿no? Porque yo le pregunté a mi padre, ¿pero tú en qué pensaste? No, yo no pensé en nada. Hombre, evidentemente tenía en el pensamiento, pues, a mi mujer y a mis niños. Y sin embargo, mi madre captó ese mensaje 3 días antes, por lo tanto no podemos hablar de telepatía. Era como que era una tremenda casualidad, como que encajaban las piezas, ¿no? Es lo que llamaríamos una sincronicidad. Y esto, como ven, abre un abanico al campo de la percepción extrasensorial. Son muchos incluso los animales que han desarrollado extrañas coincidencias. Estoy pensando en un perrito que se llama Moro, o se llamaba Moro, porque unos desalmados le apalearon hasta la muerte hace cuestión de una década. Moro era un perrito que llegó a Fernandúñez, en la provincia de Córdoba, de la mano de un buhonero. Y lo dejó en el pueblo. Iba vagando de una casa a la otra, pero tenía una conducta sorprendente. Cuando él se clavaba en la puerta de una casa, no pasaban más de 24 horas que dentro de esa casa no había alguien. Llegó acompañando y por lo tanto acertó 600 entierros. Le llamaban el perro de la muerte. Se especuló, ¿con que olía la muerte? ¿No se le dan de comer y por eso va? No, no, no. Ni la muerte huele, salvo que sea un cuerpo de descomposición, es decir, no previamente, ni tampoco le daban comida, siempre ni por qué. El perro sorprendentemente sincronizaba, como si clavara la muerte, como si hubiera una especie de correspondencia entre el más aquí y el más allá. No voy a extenderme mucho más porque ya voy pasado de vueltas. Quisiera hacer una última reflexión con todos ustedes, porque a veces no somos lo bastante agradecidos con la vida, ni con las casualidades que de las que somos protagonistas. Piénsenlo ustedes. El mismo hecho de que estemos, de que este planeta albergue vida, es fruto, al menos aparentemente, de una poderosa casualidad. Para que una célula, una sola célula, se cree por azar, serían necesarias simultáneamente y en el mismo lugar más de 100 proteínas funcionales. Acontecimientos que no saldrían más que en una probabilidad combinada de 10 elevado a la 2000. Y pese a todo, esa combinación se dio en el planeta Tierra. Combinación, además, pasamos a la siguiente, que si ustedes lo piensan,
tenemos la gravedad necesaria para que nuestro aire no se esparza por el espacio, en un sistema solar donde tenemos dos gigantescos planetas que nos hacen de escudo, protegiéndonos de los muchos meteoritos que bombardean el espacio interestelar, que tenemos además, pasamos a la siguiente, un elemento curiosísimo que es el agua, cuya composición H2O refleja que tenemos un hidrógeno, dos átomos de oxígeno. ¿Lo han pensado ustedes, el agua? Su composición es muy elemental, pero sin embargo tiene una serie de propiedades que la hacen muy atractiva para la vida. Por ejemplo, saben que la materia tiene, al menos en teoría, tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua en gas, el estado gaseoso del agua es gas, es el vapor de agua. En estado líquido es agua líquida y en estado sólido es hielo. El hielo es agua sólida. Si hacemos plomo y tiramos, o sea, si ustedes tiran un cubito de hielo a una baquera de hielo, ¿dónde queda el hielo? Queda arriba, flota, ¿no? El hielo flota. Si ustedes hacen lo mismo con el plomo y cogen una barra de plomo y la tiran a una cubeta de plomo, ¿dónde cae la barra de plomo? Se va al fondo. El único elemento de la tabla periódica que antes les mostraba el ponente anterior, el único elemento de la tabla periódica cuya densidad en estado sólido es menor que en estado líquido es el agua. Y eso propició que el agua, que la vida naciera en los océanos cuando la Tierra todavía era bombardeada por una cantidad de rayos cósmicos, y propició que apareciera la vida. Y luego, cuando la Tierra se fue calentando, la vida emergiera del mar y conquistara la Tierra gracias al agua. Por lo tanto, ya es una enorme casualidad, ¿no? Pasamos a la siguiente. Otra enorme casualidad: hace 65 millones de años cae un meteorito y se lleva consigo a quienes estaban reinando el planeta, que eran los dinosaurios. Si ese meteorito no hubiera caído, seguramente nosotros hoy no estaríamos aquí, porque los dinosaurios eran los reyes de la cadena alimenticia, eran quienes realmente dominaban el mundo. Y sin embargo, gracias a ese meteorito, exterminó una de las seis extinciones que nos ha precedido la vida en la Tierra y propició que los mamíferos saliéramos a conquistar el mundo y evolucionáramos hasta lo que somos hoy. O incluso, piénsenlo ustedes, son los number one, son los victoriosos de millones y millones de espermatozoides que lucharon por conquistar el óvulo de su madre. Si hubiera sido el esperma que tenían al lado, ya no estarían aquí. Si, además, en lugar de haber nacido en Barcelona o en Madrid o qué sé yo, lo hubieran hecho en Irak o en Yemen, donde la media de supervivencia en niños no alcanza los 5 años, pues a lo mejor no estarían aquí. Si en lugar de estar en el mundo occidental lo hubieran hecho, pues yo qué sé, en Afganistán, pues a lo mejor las mujeres que están aquí tendrían que ir en burka, o a lo mejor no sabían la mayoría leer. Es decir, hay tantos factores a nuestro alrededor que determinan nuestro destino y no lo agradecemos, que poner en solfa todas estas cosas convierten el mecanismo de la casualidad en algo verdaderamente mágico. Y por eso yo no solamente les doy las gracias a ustedes por su atención, sino que también se las doy al Hacedor del Universo por haberme dejado hablarles hoy aquí. Muy buenas tardes.